Aquí estamos 2 meses después de una abdominoplastia invertida que le hicimos a esta paciente. Después de 70 kilos ya lleva más de 80 perdidos después de todo el colágeno de piel que le quitamos. Y bueno, su caso es complejo por la cantidad de kilos que ha perdido y hoy vamos a hacer un patrón un poco especial porque le vamos a hacer los brazos y a la vez le vamos a hacer el tórax y este exceso de piel que todavía tiene a pesar de la abdominoplastia. Entonces va a ser un patrón de una cicatriz que va desde el codo hasta la axila y por la axila en el tórax hasta aquí en la región de los oblicuos para que le quede lo más terso posible. Pues le vamos a hacer la braquioplastia con la toracoplastia y quitar todavía este exceso de piel que tiene aquí. Un detalle interesante es en la zona de transición entre la braquioplastia y la toracoplastia, toda esta piel, gírate un poquito, Katy. Toda esta piel es lo que le vamos a quitar y aquí le vamos a hacer un pequeño colgajo, una zetaplastia, para evitar que haga bridas en la zona de la axila, ¿vale? Luego nos quedaría toda la parte de abajo, que le haríamos la pierna y un poquito de lifting de glúteos.